lo que gané en la novela lo invertí en ese lugar y se lo llevó al huracán. Muchos han sido los afectados con el huracán Otis que se vivió en Acapulco el pasado 24 de octubre. Un tirón de la madre naturaleza que arrasó a su paso con inmuebles y establecimientos. Lamentablemente, este desastre natural hizo que decenas de mexicanos perdieran sus hogares y las celebridades no estuvieron exentas de esto. Un ejemplo de ello es Ingrid Martz, quien perdió su departamento nuevo y amueblado. A través de un video en el canal de Shanique Berman, Martz confesó que ahorró todo lo que ganó en una telenovela para invertirlo en dicho inmueble. Acababan de entregar hace un fin de semana. Mira, no, me lo entregaron hace aproximadamente 3 meses. Yo estaba grabando la novela, entonces pues como pude a ratitos, pues iba llevando cosas o compraba muebles y pedía que me lo recibieran. O sea, desde el refri hasta la licuadora. Pero pese a su propio dolor, Ingrid sabe que cada quien está enfrentando sus propios problemas. Pienso en mi departamento y digo, no, hay millones de personas mucho más afectadas que se quedaron sin nada, vidas que se perdieron, y de verdad lo lamento muchísimo. He estado muy triste, la verdad, ayer fue un día súper triste, en realidad sigo triste. Es que todos tus ahorros. Todos mis ahorros, pues sí. Por otro lado, Silvia Pasquel también reapareció en sus redes sociales enviando este mensaje para la gente que está preocupada por ella. Pues como recordaremos, la actriz estaba en su casa en Acapulco cuando sucedió la desgracia. Y al no tener noticias de ella, se reportó como desaparecida en redes sociales. A todos les quiero informar que me encuentro bien. Triste por ver a mi amado puerto destruido. Mi casa quedó muy afectada. No tengo señal ni batería. Por eso estoy desesperada y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí. Pronto regresaré a las redes. Por ahora no tengo ánimos de nada. Me encuentro bien. Cabe mencionar que Silvia le llueve sobre mojado, pues recientemente tuvo una severa caída que le ocasionó estar internada en el hospital y perderse la boda de Michelle Salas. Muy triste, la actriz incluso rompió en llanto por este imprevisto y ahora con la sacudida del huracán Otis, su casa también se vio afectada. Y bueno, en otros temas te cuento cómo la viuda de Julián Figueroa estrena romance con médico. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.